Sí, ¿me escuché? Ahora sí, doctor. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, doctor. ¿Usted nos escucha? Sí, está bien, está bien. Sí, lo escucho. Ya. Vamos a empezar. Muy bien. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar ahorita sobre lo que es enfermedad renal y embarazo, ¿no? Dentro de lo que está también incluida la infección de tracto urinario, que es una patología muy más frecuente en la paciente gestante, ¿no? A ver la siguiente, por favor. Muy bien, antes de empezar, tenemos que saber y recordar un poco cuáles son los cambios fisiológicos que se producen durante la gestación y que estos cambios van a ser los que nos va a ser mayor predisposición a las infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, entre los cambios más sobresalientes durante el embarazo o las adaptaciones fisiológicas de la madre al embarazo, tenemos el crecimiento renal. O sea, hay un crecimiento renal a expensas del aumentar el tamaño de los glomérulos, no así del número de glomérulos, solo el tamaño glomerular. Hay una dilatación del sistema urinario que puede estar dado por dos situaciones, ¿no? La primera, que generalmente en el primer trimestre, esta dilatación puede deberse a la progesterona, que actúa sobre el músculo liso ureteral y produce una relajación y de esa manera una dilatación del sistema urinario. Y cuando ya el útero comienza a crecer en el segundo o tercer trimestre, hay una compresión de la porción distal del uréter, entonces, por el útero gestante, y eso va a llevar a, también a que se incremente la dilatación del sistema urinario. Ahora, hay presencia también del reflujo vésico-ureteral, ¿no? Entonces, al haber reflujo vésico-ureteral, este va a predisponer a que la orina pase de la vejiga a los uréteres, y de esa manera haya un éxtasis a ese nivel y eso llevará a una proliferación bacteriana. Eso es lo que va en, se puede decir, en favor de que la paciente gestante desarrolle infección de tracto urinario. Y ahora, esa dilatación del sistema pielocalicial materno, al haber ese éxtasis urinario, al no haber un buen peristaltismo de los uréteres, va a hacer que los gérmenes asciendan hacia el riñón y no solo produzcan una infección urinaria baja, ¿no? Cuando hablamos de solo vejiga y uretra, sino que también de una infección urinaria alta, más conocida como una pielonefritis. Ahora, ¿qué otro cambio fisiológico encontramos en la paciente gestante? Es que la tasa de filtración glomerular se incrementa, más o menos en sobre un 20% sobre la basal. Entonces, de tal manera que cuando llegamos a final del embarazo, se ha incrementado casi al 60% la tasa de filtración glomerular. ¿Y eso qué va a llevar? A que al haber mayor tasa de filtración glomerular, haya un descenso en las concentraciones tanto de creatinina y urea a nivel sanguíneo. Y es por eso que la paciente gestante, su creatinina, su urea, es un valor un poco menor que la paciente no gestante, ¿no? Generalmente la paciente no gestante está más o menos entre 0.9 miligramos por ciento y una paciente gestante, al haber incremento de esta tasa de filtración, el valor de creatinina puede ser 0.4 miligramos por ciento. Entonces, es normal encontrar en nuestra paciente una disminución de la del valor de creatinina. Y más bien hay que estar atentos si es que los valores superan el 0.9 miligramos por ciento, de forma de estar pensando en que de repente hay una patología renal intrínseca. La siguiente, a ver. Ahora, ¿qué podemos encontrar en un examen de orina de la paciente gestante, ¿no? Podemos encontrar glucosuria ocasionalmente, o sea, no podemos encontrar glucosuria marcada. Y algo importante es las proteínas que se secretan a nivel de la orina.
ya que eso nos ayuda a que nosotros podamos diferenciar si esta es una patología que la paciente ya está viniendo con un problema renal o lo que afecta principalmente al riñón en la gestación es la enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces nos ayuda a determinar si, uno, si este problema de excreción urinaria de proteínas es una patología previa al embarazo o si su aparición es posterior al embarazo, dependiendo de la edad gestacional, nosotros podemos inferir que ya se trata de problema hipertensivo. Y generalmente el valor normal en una orina de 24 horas son de 300 miligramos. Entonces, pasar sobre eso, ya estamos hablando de una proteinuria. La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto que hemos hablado ahora, entonces vamos a empezar a hablar lo que es más frecuente en la paciente gestante, ¿no? La infección del tracto urinario, la cual podemos dividirla básicamente en tres categorías. Primero tenemos la bacteriuria asintomática, donde hay presencia de bacterias a nivel de la orina, pero no producen ninguna manifestación en la paciente, ningún tipo de sintomatología, pero sí puede llevar a que esto, si no recibe tratamiento adecuado, puede llegar a llevar a patologías tanto obstétricas como a procesos infecciosos generalizados cuando hay un proceso ya a nivel de vía urinaria alta, ¿no? A nivel renal, una pielonefritis, y de ahí puede ser el foco de partida de una sepsis urinaria. El otro tipo es la cistitis, que ya hay manifestaciones clínicas y generalmente cursan sin fiebre, y la que es más severa es la que ya compromete a la vía urinaria alta. Hablamos de la pielonefritis, ¿no? Con un cuadro ya más generalizado, con síndromes sépticos que se presentan en la paciente. Muy bien, primero hablaremos un poco de la infección urinaria. Como ustedes saben, en las pacientes mujeres, la primera causa de infección urinaria, y esto no aleja a la gestante, más bien la trae un poco más a que la causa principal sea una infección por Escherichia coli, casi el 90% de las patologías, ¿no? Por la infección urinaria son por Escherichia coli. Y esto debido a que está muy próxima a la zona geniturinaria, a la zona perianal. Entonces hay una contaminación secundaria producida por Escherichia coli. Y también se ha visto que estas Escherichia coli tienen fibras, que tienen unas fibras que se adhieren a las proteínas P y S del urotelio. Entonces eso hace que la infección urinaria sea más fácilmente accesible. Ahora, eso hablamos de una paciente que está gestando. Ahora hablaremos de la paciente que está en el puerperio y que tiene infección del tracto urinario. Como hemos visto hasta ahora, la infección urinaria es causada generalmente por un éstasis urinario. Entonces, ¿qué ocurre en la paciente puérpera? ¿Por qué puede aparecer en esta paciente, si ya dejó de ser gestante, por qué puede aparecer infección urinaria? Entonces, se ha visto que, por ejemplo, las pacientes que tienen un parto vaginal pueden sufrir un trauma obstétrico de la vejiga, ¿no? Por compresión de la cabeza durante el trabajo de parto, y esto crea una desensibilización vesical. Entonces, como que la paciente no se da cuenta de que tiene orina y el reflejo de micción se retrasa. Entonces, de esta manera actúa como un éstasis. Y es lo mismo, por ejemplo, en las pacientes que son operadas por cesárea, ¿no? La anestesia epidural que se coloca puede causar esta desensibilización, y igual que el traumatismo obstétrico, llevar a un éstasis urinario, un retraso en el vaciamiento urinario, una proliferación bacteriana, y de ahí comienza el proceso infeccioso urinario. Muy bien, a ver la siguiente. Hablamos entonces de la bacteriuria asintomática, ¿no? No hay sintomatología. Entonces, se presenta más o menos entre el 2 al 7% de las pacientes gestantes. Más frecuente, se ha visto que está más frecuente en pacientes afroamericanas, en pacientes que tienen bajo nivel socioeconómico. Las que están más predispuestas son las pacientes que ya son multíparas, ¿no? Que han tenido más de 5 partos. Y ni qué decir de la diabetes, ¿no? Que es un factor de riesgo para infección del tracto urinario. ¿Y cómo catalogamos una bacteriuria asintomática? Al hacer un estudio de una muestra tomada adecuadamente de orina en la primera orina de la mañana, en el primer chorro,
vemos que hay al microscopio 100.000 microorganismos por mililitro. Entonces, ahí y la paciente cursa asintomática, ¿no? Entonces, las pacientes a veces encontramos esto porque dentro de los exámenes de control prenatal está el sedimento, el examen de orina. Entonces, encontramos este sedimento patológico de forma casual, ¿no? Entonces, hay que, y la paciente, entonces, lo que tenemos que hacer con estos casos es tratar una bacteriuria sintomática, porque como ya les mencioné anteriormente, se puede complicar con una cistitis, con una pielonefritis. Y también puede producir a nivel de lo que es el embarazo, puede cursar con recién nacidos de bajo peso, con partos prematuros, enfermedad hipertensiva del embarazo, con anemia. Entonces, esto es secundario, que si hay un proceso infeccioso, va a desencadenar un trabajo de parto prematuro, ¿no? Entonces, eso lleva a que haya prematuridad, recién nacidos prematuros, recién nacidos de bajo peso, y puede llevar también a una anemia por el consumo de fierro. No es que se pierda el fierro, sino que hay una disminución del fierro que posteriormente al embarazo se va a recuperar, o posteriormente al tratamiento se recupera también. Entonces, la bacteriuria sintomática, como solo encontramos un examen completo de orina que sale patológico, tenemos que tratarla inmediatamente, ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento es empírico, ¿no? Dentro de las drogas que más se usan para una bacteriuria sintomática está la amoxicilina, la nitrofurantoína, puede haber sulfametoxazol, ¿no? Pero los más usados son la amoxicilina y la nitrofurantoína. Ahora, se ha visto que hay varios esquemas de tratamiento. Ustedes van a encontrar en los libros que hay varios esquemas de tratamiento. Hay tratamiento de dosis única, tratamiento de 3 días, tratamiento de 10 días, y varían de la dosis del medicamento, ¿no? Para amoxicilina, por ejemplo, a veces utilizan 2 gramos de amoxicilina por una dosis única. Nitrofurantoína también pueden usar 200 miligramos como dosis única, pero lo recomendable es que el tratamiento de dosis única se ha visto que no tiene mucho efecto en tratar tanto una bacteria sintomática como una cistitis. Entonces, lo recomendable es tratar con el medicamento que ustedes elijan, ¿no? Amoxicilina o nitrofurantoína. Ahora, si esta paciente, a pesar del tratamiento de 7 a 10 días que ha recibido, vuelve a aparecer en un examen posterior de orina, vuelve a aparecer la bacteriuria asintomática, entonces tenemos que dar ya tratamiento supresor, ¿no? Tratamiento supresor que básicamente lo damos con nitrofurantoína, ¿no? Una nitrofurantoína, una tableta de 100 miligramos por la noche, puede ser durante 21 días, y si no hay mejoría, en este caso de la bacteriuria, puede continuar. Pero acuérdense que la nitrofurantoína tiene efecto a nivel pulmonar, pero este efecto se recupera cuando ya concluye el tratamiento supresor. Muy bien, a ver la siguiente. Muy bien, entonces, nuestra bacteriuria sintomática. Ahora, lo que nos sigue es una cistitis y una uretritis, ¿no? O sea, estamos hablando de infección de tracto urinario bajo. Entonces, en este caso sí presenta síntomas la paciente, ¿no? Básicamente, lo que es la disuria, ¿no? El ardor al momento de orinar, la urgencia urinaria, o sea, no aguanta. Quiero orinar cada rato, ¿no? Hay un aumento en la frecuencia de la orina. Y inclusive se habla de que, por ejemplo, si la paciente tiene una disuria inicial a la micción, estamos hablando de una uretritis, y si tiene una disuria que es al terminar la micción, estamos hablando de una cistitis. ¿Y esto por qué? Porque si comienza a vaciarse la vejiga y una cistitis, el contacto que tiene en la pared anterior y posterior de la vejiga al evacuar la orina, como tiene un proceso infeccioso inflamatorio, produce el ardor, el dolor, ¿no? En cambio, si solo es la parte uretral, al momento que sale la orina es donde se produce la disuria. Y estos pacientes pueden cursar también con el examen de orina patológico, ¿no? Presencia de piocitos, presencia de bacterias, los leucocitos, puede haber hematíes. Entonces, si
una paciente que cursa con sintomatología y un examen de orina patológico. Realmente para una cistitis o uretitis, igual que una bacteria sintomática, nos recomienda también tratamiento de 3 días, pero no se olviden de hacer un control de examen de orina para ver si ha remitido este proceso infeccioso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos que nuestra paciente recibió tratamiento para una cistitis, pero aún persiste con molestias, ¿no? Disuria, un poco de disuria, urgencia, frecuencia, pero el examen urinario nos sale normal? Entonces, tenemos que pensar en que esta paciente está haciendo una uretritis de causa no gonocócica. Entonces, estamos hablando dentro de la uretritis de causa no gonocócica, el agente etiológico es la clamidia trachomatis. Entonces, eso podemos nosotros ayudarnos en el diagnóstico, ya que al hacer un examen con espéculo, podemos encontrar a nivel del cérvix secreción, ¿no? Que en algunos casos puede ser una secreción media serosa, en otros casos puede ser una secreción media purulenta. Entonces hay que buscar una que no sea más bien una uretritis de tipo no gonocócica. Muy bien, la siguiente, a ver. Y si el proceso infeccioso no ha sido tratado adecuadamente en las instancias anteriores, va a llevar a que la paciente desarrolle una pielonefritis, ¿no? Esta pielonefritis ya es una infección propiamente renal. Y como ya les mencioné antes, si no se trata adecuadamente, puede ser el foco de una sepsis urinaria, ¿no? Entonces, hay que tener presente siempre que puede llevarnos a una urosepsis. Y la sintomatología en caso de este proceso, y es una sintomatología más generalizada, ¿no? La paciente ya inicia con fiebre, con malestar general, dolor lumbar, asociado a síntomas ya más inespecíficos también como náuseas, vómitos, que pueden llevar a una deshidratación de la paciente. Entonces estamos hablando de una pielonefritis, pero siempre la mayoría de las pacientes refieren sintomatología urinaria baja. Previo a este proceso, ¿no? Como una cistitis. Entonces, hay que tener presente eso de la pielonefritis. Ahora, el examen de orina, aparte con toda la sintomatología que tiene, la puñopercusión lumbar positiva, punto reno neutral es superior, medio, inferior es positivo, el examen de orina es mucho más patológico, ya que tiene leucocituria, bacteriuria, placas de pus pueden venir. Entonces, sumado eso a la sintomatología, entonces estamos sugiriendo que es una pielonefritis, ¿no? Ahora, el tratamiento de una pielonefritis es básicamente la hospitalización y tratamiento antibiótico parenteral. No se recomienda que una paciente que tiene un cuadro de pielonefritis, el tratamiento sea ambulatorio. Uno, porque se ha visto que muchas pacientes que hacen tratamiento ambulatorio, a veces con cefalosporinas de tercera generación por vía intramuscular, no cumplen el tratamiento, ¿no? Lo dejan de lado, no lo colocan, no se lo hacen colocar a la hora adecuada y vienen a veces ya con cuadros más complicados. Entonces, básicamente el tratamiento de una pielonefritis es primero la hospitalización, porque tenemos que controlar a nuestra paciente gestante, donde ya se toman las funciones vitales, ¿no? Fiebre, cómo está la fiebre, cómo, si no hay signos de sepsis. Hidratar a nuestra paciente, tenemos que hidratar a nuestra paciente porque por la fiebre, por las náuseas y vómitos, pueden cursar con deshidratación. Ahora, si está deshidratada y estamos usando antibióticos parenterales, no hay una buena llegada hasta todos los tejidos, ¿no? Y la antibiótico terapia, ¿no? Generalmente, la antibiótico terapia está llevada por cefalosporinas de tercera generación tipo ceftriaxona y a veces y gentamicina, ¿no? Entonces, nosotros usamos generalmente la dosis que es 2 gramos por día por vía endovenosa de ceftriaxona. Entonces, y esto, el tratamiento parenteral tiene que estar hasta que la paciente pase siquiera 24 horas sin fiebre. ¿Ya? Una vez que la paciente pasó la fiebre, podemos darle tratamiento bioral, pero hay que tener el tratamiento, que el tratamiento bioral, inclusive ya puede irse de alta la paciente, debe ser un tratamiento que debe durar de 7 a 14 días, y en otros casos debe durar de 7 a 10 días o de 7 a 14 días. ¿Ya? Ahora,
Pero, ¿qué pasa en el caso que nuestra paciente, a pesar del tratamiento parenteral, todavía persista con fiebre, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la causa de esa fiebre, ¿no? Entonces, la primera causa es que esté cursando con un problema de uropatía obstructiva, de repente una litiasis de vía urinaria, ¿no? Que está condicionando la retención de orina, la proliferación bacteriana. Otro es que nuestra paciente puede estar cursando con un absceso o un flemón renal. Entonces, de esos tres diagnósticos tenemos que buscarlos. Y es importante también porque el manejo de un absceso, el manejo de un flemón, ¿no? De un problema uropático obstructivo es diferente. Entonces, y esto solo logramos ver con un examen vía ecografía, ¿no? Más simple, una ecografía que no tiene ningún efecto sobre el embarazo. También se puede usar resonancia magnética, que son radiación no ionizante, se puede usar también durante el embarazo. La tomografía no se recomienda porque es radiación ionizante, ¿no? Entonces puede afectar el embarazo, ¿no? Si todavía es un embarazo de pocas semanas, ¿no? Que te está cursando de repente con embriogénesis, con organogénesis. Entonces, una vez que la paciente ya pasó la fiebre, se da tratamiento por vía oral, se va a la casa, tratamiento por 7 o 14 días, tenemos que hacer un control previo con urocultivo y esto generalmente a las 2 semanas de tratamiento, ¿no? Porque si lo hacemos antes, a veces todavía quedan rastros de antibiótico y no va a salir un cultivo negativo. Entonces, esperar 1 a 2 semanas para hacer un nuevo urocultivo para el control. Muy bien, la siguiente. Muy bien, hasta ahí hemos hablado lo que es infección del tracto urinario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, otra cosita que les quería decir. Cuando también se ha visto que hay pacientes que cuando se le hace en el examen de orina encontramos, por ejemplo, entre 20.000, 40.000, 50.000 microorganismos por mililitro, no está dentro de lo que es bacteriuria sintomática, ¿no? Pero se ha visto que estas pacientes, si no se las trata, también pueden llevar a que haga un proceso más alto, ¿no? Una cistitis o una uretritis. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿y las tiras reactivas también se utilizan para nitritos como diagnóstico? Para nitritos, lo que tenga, ¿no? Que te indica ya si hay o no infección, porque a veces en unos lugares no tenemos el examen de orina. Pero entonces la tira reactiva para nitritos, si nos dice que es un diagnóstico positivo, con solo y dar tratamiento. No puede dejarla sin la paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que está más claro, ¿no? Lo que es lo más frecuente que presentan los pacientes gestantes. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a otro capítulo que son tan frecuentes durante la gestación. Y como hablábamos de la uropatía por reflujo, entonces, generalmente la uropatía por reflujo, no hay una alteración a nivel de la unión uretero-vesical. Entonces, estos problemas generalmente ya se manifiestan en la mujer desde cuando es niña, ¿no? Que se manifiesta por infecciones urinarias frecuentes. Entonces, esto puede llevar con el tiempo a que esos procesos infecciosos afecten la vía urinaria alta y de tal manera llevar a una cicatrización del riñón. Entonces, eso nos lleva a que pueda haber una insuficiencia renal, ¿no? Y ustedes saben que paciente con un problema de insuficiencia renal y embarazo es más complicado el manejo, ya que se pueden sobreponer otras patologías, ¿no? Como un síndrome nefrótico con hematuria, con una preeclampsia, ¿no? O un síndrome nefrítico con hipertensión, con una preeclampsia. Entonces, hay que ver bien lo que es su patía por el flujo y si la paciente ha tenido ese antecedente para dar el tratamiento, ¿no? La evaluación de repente por urología. Después, algo que está muy relacionado, como ya vimos en las complicaciones de la pielonefritis, ¿por qué no mejoran la pielonefritis? Es la presencia de los cálculos urinarios, ¿no? La nefrolitiasis.
Generalmente, los cálculos que más frecuentemente se encuentran en la gestante son los del fosfato de calcio, los de hidroxiapatita. Entonces, uno cuando hace eso se puede diagnosticar solo o por una ecografía renal, ¿no? Se puede ver y en el caso que no se logren ver, pero hay signos indirectos de dilatación de la vía urinaria, entonces hay que pensar que no sean de calcio, de repente son de otro tipo de sustancia, ¿no? Entonces hay que de repente usar una simple a veces radiografía de abdomen de una gestante y ver, ¿no? La presencia de un cálculo en la vía urinaria. Se pueden hacer otros exámenes como la pielografía endovenosa, pero no están muy recomendados, ¿no? Ya que son más invasivos. Ahora, si encontramos cálculos renales, el tratamiento es, ¿no?, una adecuada hidratación, sintomáticos para el dolor, y a veces muchas pacientes logran evacuar el cálculo porque acuérdense que la vía urinaria ya está dilatada, entonces a veces permite la eliminación del cálculo, ¿no? Y otro día, en el caso en que no se puede hacer ningún tratamiento conservador, se puede hacer ya por cistoscopía para retirar cálculo, de repente por un procedimiento quirúrgico, pero lo que sí no está indicado es el uso de la litotricia, ¿no?, en las pacientes gestantes. Ahora, en lo que es de trasplante renal, todas las pacientes que han recibido un trasplante renal, generalmente se trata de que estas pacientes que si se van a embarazar, siquiera esperen unos 6 meses para embarazarse, de tal manera que nosotros podamos controlar que esta paciente no vaya a hacer un rechazo agudo al trasplante, no tenga hipertensión, no tenga infección urinaria, ¿no? Porque eso va a complicar el embarazo. Entonces, ahora, si ya la paciente se embarazó siendo trasplantada renal, estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una preeclampsia. ¿Ya? Entonces hay que tener el manejo ya es también en conjunto, ¿no? Tanto con nefrología, urología, porque muchos medicamentos que se usan para lo que es trasplante renal como para evitar rechazo, como la cistoscopina, el tracolimus, son medicamentos que tienen un efecto teratogénico, ¿no? Entonces hay algunos que sí, otros que no tienen. Entonces ya el nefrólogo es el que va a determinar si con qué medicación se va a mantener y para evitar el rechazo al trasplante renal. Ahora tenemos, la poliquistosis renal, ¿no? La presencia de quistes a nivel renal, que ya es un problema más genético, ¿no? Pacientes que tienen un problema genético desarrollan esta poliquistosis renal que cuando se embarazan pueden cursar con cuadros de hipertensión, de hematuria, una masa palpable a nivel abdominal y recién con los exámenes se encuentra que es una paciente que tiene una poliquistosis renal y además también tenemos que buscar que no tenga quistes hepáticos, ¿no?, que van asociados a este problema de la poliquistosis renal. Entonces hay que hacer controles tanto de la función renal, de la función hepática. Y el problema para el embarazo es que estas pacientes pueden desarrollar, tienen más predisposición a desarrollar preeclampsia. Pues el síndrome nefrítico, como ustedes recordarán, no es el cuadro que se caracteriza, o la afección renal que se caracteriza por hipertensión, hematuria. Entonces ahora acuérdense que nuestros problemas hipertensivos del embarazo cursan con hipertensión, cursan con proteinuria, pueden cursar con hematuria, entonces puede haber una confusión en el diagnóstico de estas pacientes, ¿no? Entonces siempre es bueno ver el antecedente, ¿no? Si esta paciente tuvo un problema de repente infeccioso respiratorio y apareció después un síndrome nefrítico estando embarazada, entonces no más nos lleva a pensar que es una causa, no es el que el embarazo esté produciendo esta alteración, ¿no? O sea, no hay una preeclampsia que existe, que haya sido el desencadenante de esto. Pero sí se pueden confundir, porque acuérdense, la preeclampsia cursa con hipertensión, ¿no? Y en algunos casos severos puede cursar con, cuando se complica con un síndrome GEL, que es la causa más severa, se puede complicar con presencia de hematuria. Entonces, básicamente, el manejo del síndrome nefrítico ya es más del nefrólogo, ¿no? Quien determinará qué tipo de glomerulonefritis es,
si va a hacerle una biopsia renal para ver el qué tipo de problema es. Ahora, la biopsia renal en el embarazo se puede hacer, sí, los nefrólogos la hacen normalmente, pero siempre teniendo los cuidados, ¿no? Para si se puede esperar a que termine el embarazo, no sé si es una paciente que se produjo este síndrome nefrítico al terminar el embarazo, es mejor esperar a que nazca el producto y de ahí ya se puede hacer el estudio de la biopsia renal, ¿no? Otro que se presenta es que como ustedes se acordarán, es un problema que usa con proteinuria. Esa proteinuria va a llevar a hipovolemia. La hipovolemia va a desviar la producción ya no porque hay mucha pérdida urinaria. Entonces, eso lleva a que asociado haya una hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, si tenemos proteinuria, ahí lleva una disminución de la presión oncótica y esto va a llevar a la presencia de edemas. Entonces, ahora, acuérdense, la preeclampsia también cursa con edemas, ¿no? Los casos más severos de preeclampsia pueden llevarlas a una anasarca, ¿no? Y los casos más severos de preeclampsia cursan con proteinurias, ¿no? Los casos más graves, mayor a 5 gramos en 24 horas. Entonces, hay que hacer la disquisición si es un problema intrínseco renal o si es un problema de preeclampsia que se ha sumado al problema nefrótico, ¿no? Y es por eso que es importante determinar en qué momento aparece la proteinuria, ¿no? Ahora, a veces, si eso sí es que es al inicio, ¿no? Es una paciente que ya viene con un antecedente de un problema renal y con proteinuria, entonces, esta paciente ya tiene un problema renal, ¿no? Ahora, si después hay una desmejoría de la proteinuria, ¿no? En mayor cantidad de proteínas que se pierden en la orina, estamos hablando, y la paciente ya está embarazada, entonces estamos hablando que hay una preeclampsia sobreagregada, ¿no? A este cuadro. Entonces, hay que saber en qué momento aparece la proteinuria, en qué momento aparece la hipertensión arterial, porque dentro de los cuadros de hipertensivos hay la preeclampsia, la eclampsia, hay la preeclampsia sobreagregada a un problema ya hipertensivo previo, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional en que aparece la proteinuria. Muy bien. En la siguiente, a ver. Yo creo que hemos acabado. Sí, retrocederlo, Luisa. Entonces, esto es lo más frecuente, ¿no? Que, o sea, al final la patología renal, así como cualquier patología, puede complicar el embarazo, ¿no? Pero esto es lo que más frecuente nos encontramos, ¿no? Infección intrauterina, tenemos problemas de uropatía obstructiva. Ahora sí tenemos pacientes, hay más pacientes que tienen problema renal, ya que hay más pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Entonces, básicamente, el manejo no solo es de nosotros, ¿no? Es también en conjunto con nefrología, con urología, ¿no? Con cardiología. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿y los casos de tuberculosis renal también son raros? En nosotros todavía son raros, pero en la parte renal, o sea, en nefrología son frecuentes, ¿no? Son más frecuentes. Ahora, los casos de tuberculosis, nosotros más tenemos más tuberculosis pulmonar. Eso es lo que tenemos más frecuente nosotros. Gracias, doctor. Ahora, acuérdense, que son categorías, mecanismos categoría B para el embarazo, ¿no? Que se pueden usar. O la ceftriaxona, o sea, las cefalosporinas, las penicilinas son categoría B, pero la gentamicina es una categoría C ahora, ¿no? Entonces, sí tiene riesgo para, ¿no? El efecto nefrotóxico, ototóxico, entonces, pero hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? Que si no lo usamos, va a haber mayor complicación, ¿no? En otros hospitales, bueno, en los hospitales en Estados Unidos, no utilizan tanto la ceftriaxona, usan la ampicilina, ¿no? Con gentamicina. Pero se ha visto también que tiene más o menos una alta resistencia a la ampicilina, ¿no? Casi 30% de resistencia. Entonces,
Pues nosotros optamos, nosotros para infección urinaria no usamos ampicilina, usamos ceftriaxona o usamos gentamicina, ¿no? Todo para enterar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Más o menos está claro, ¿no? Más o menos es una visión casi general, ¿no? Entonces no se olviden, bacteriuria sintomática, cistitis y pielonefritis. Son los tres procesos infecciosos más frecuentes en la paciente gestante. Muy bien. Hasta aquí de la clase. Sí, doctor. Hasta las justo 3:15. Está a tiempo, doctor. Ya. Muy bien. Porque ya me tenés que pasar. Muy bien. Entonces, no hay ninguna pregunta, chicos, ¿no? No, doctor. Está todo claro. Gracias. Muy bien. Entonces, ya nos... acá quedamos nosotros. Ya nos vemos mañana con mi grupo de prácticas, ¿sí? Muy bien. Cuídense. Ya, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.